Hola, hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lili Leiva y en el videito de hoy los estaré llevando conmigo de paseo por una de las ciudades más hermosas que tiene Cuba. Estaremos visitando varios lugares de ella, así que quédense que ya estamos comenzando. Ese día nos levantamos súper temprano para poder coger el tren que pasaba a eso de las 7 en punto por la parada de ahí del pueblo. Con un coste de 8 pesos por persona, era la opción más económica que había para trasladarse desde donde nos encontrábamos hacia el centro de Ciego de Ávila. Finalmente llegamos al centro de la ciudad de Ciego de Ávila, específicamente a una calle que se conoce como el Boulevard. El bulevar se encuentra rodeado en ambos lados por varias tiendas en MLC o tiendas en dólares, como también se le conoce. Y es que actualmente la gran mayoría de todos estos establecimientos aquí en Cuba solo se puede pagar con esta moneda virtual, moneda la cual no cobra ningún cubano, pero bueno, ya esto es otro tema. A medida que fuimos caminando, nos percatamos que casi todo el centro del bulevar tiene muchos bancos y como unas paradas para que las personas se sienten, conversen, se conecten un rato a la wifi o simplemente refresquen un poco del sol tan fuerte que está haciendo. Thank you.
Negocios o emprendimientos como este también rodean a la calle del boulevard, donde varias personas ofrecen sus productos, ya sean artesanías o de otra índole, como esto que estamos viendo a continuación, que se encuentran en un callejón, no recuerdo específicamente el nombre. En mi ciudad, en Santiago de Cuba, existe un lugar muy similar a este que se llama el Callejón del Carmen, donde ofrecen disímiles productos como estos que vemos en pantalla, muchos pellizcos, mucha ropa, muchos artículos para el hogar, obviamente a sobreprecio. Son artículos que muchas veces no podemos encontrar en las tiendas porque o no lo hay, o como les dije, están en dólares y son inaccesibles para nosotros los cubanos. Y muchas personas de estas lo que hacen es que viajan a otros países a comprar estos productos, o bien también se lo compran a otras personas que viajen y los venden a un mayor precio. En su mayoría precios muy altos, pero que muchos hemos tenido que comprar por necesidad, además que se ofertan en pesos cubanos, que es la moneda en que cobra el cubano como tal. Y bueno, llegaron las 12 del mediodía y ya estábamos fachados, como decimos aquí en Cuba, teníamos mucha hambre ya y estábamos buscando un lugar donde almorzar y nos recomendaron este lugar estatal, el cual nos quedaba muy cerca de donde estábamos, llamado El Flotante.
Y esto ha sido todo por hoy, mi gente. Espero les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta hermosa ciudad cubana. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Sin más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.